Petrova. Estoy estudiante de bioquímica. Soy rusa, pero he vivido casi toda mi vida en Finlandia. Viviendo en este país me he dado cuenta que nuestras empresas se preocupan mucho de nuestro medio ambiente. El aire y las aguas se descontaminan antes de devolverlas a la naturaleza. De hecho, la legislación medioambiental está muy estricta aquí. Y las consecuencias de violar esas leyes son graves. Aquí se valora mucho la protección del medio ambiente y siempre hemos tenido esta mentalidad. Hoy en día, cada vez que hay más población y más industria, es más importante pensar en las generaciones que aún no han nacido, en los bosques que están alrededor, en las aguas que bebemos, en el aire que respiramos. Sé que en Chile esto no ocurre, porque conocí a 3 amigos chilenos que están luchando por un Chile mejor en todos sus ámbitos, político, social, cultural y ambiental. Gracias a ellos pude darme cuenta de los graves daños que se sufren por la minería, la agricultura, la tala de árboles y el mal uso del agua. Sé que en Chile el cobre es el fuente económico principal, pero no gasta mucho dinero en neutralizar sus residuos, creando un gran daño a los pueblos que se encuentran alrededor. Por otra parte, las dueñas de la gran cantidad de áreas verdes en el sur de Chile y las empresas forestales están haciendo una tala indiscriminada de árboles, que a lo largo plazo hará un impacto que será irremediable. Sé que esta gente son empresarios y por lo tanto no les importa tanto el medio ambiente. Y lo que más me causa tristeza es saber que bajo el gobierno de una presidenta izquierdista se diera la licencia para construir 10 centrales termoeléctricas. ¿Saben ustedes el impacto real de esos 10 centrales termoeléctricos? Pues yo lo sé. Y a mí me causa una tristeza y un agobio. Sé que en Chile, en vuestro país, los estudiantes como yo, preocupados de medio ambiente, están apoyando a la candidatura de Marcel Clot, de una persona de quien yo me he informado y creo que es el único que hará un gran cambio en vuestro país. Aquí en Finlandia ya han habido unos grandes cambios importantes. Y ahora te toca a ti, para que apoyes a este candidato, para que esos cambios también puedan haber en tu país. Yo, Marcel, espero que ganes las elecciones que vienen, para que así también puedas visitar a tu país. Y para terminar, quiero dar las gracias a Manuel Rodríguez, a Pablo Rufat y Mente Oculta por haberme dado esta oportunidad a mostrar mi apoyo y mi simpatía por Marcel Clot, que es un gran candidato y el futuro presidente, según mucha gente alrededor del mundo.